Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Estamos acá de vuelta en un nuevo episodio de Crusader Kings 2. En nuestra guerra santa, en nuestra cruzada en contra de los infieles. Bueno, nos habíamos quedado más o menos por aquí. Estamos ayudando un poco a la población de Oviedo, repeliendo un poco esos rebeldes. Pero aún tenemos cosas que hacer contra los musulmanes, que tienen bastante tropa todavía. Así que voy a continuar sin más. Voy a ver si... Uf, mala noticia. Nuestro médico se ha muerto. Nuestro gran médico Daildus. Y irónicamente parece ser que murió de cáncer. El médico muere de enfermedad. Bueno, vamos a mandar a buscar otro médico. Vamos a ver. Aquí está. Ahí vamos a ver qué médico aparece. Y no sé si esta guerra sigue así. Voy a tener que verme obligado a pedir un préstamo, porque va muy mal esto. Bueno, quiero hacer esto rápido para poder ir en ayuda de esas tropas cristianas que están allí. Bueno, ¿y esto qué? Un enviado de la ciudad de Ajamá de Aragón, no sé cómo se pronuncia eso, ha llegado con noticias respecto a tu búsqueda de un médico. El enviado te informa de un prometedor estudiante de medicina de nombre Fadrique. Vamos a ver quién es. Bueno, no me parece muy bueno. Ese hombre joven que consiguió salvar la vida de las hijas de un importante comerciante local. No, este médico no me convence. Bien, vamos a ver si podemos hacer esto rápido. Bien. Vamos a hacer esto rápido, bien. Ok, es hora, momento de volver a la carga. Vamos hacia esta ciudad, hacia Castellón, a toda prisa, porque van a la carga esta gente, van a atacarles, y yo creo que no voy a llegar a tiempo, la verdad. Maldita sea. Van a perder. Vamos a ver, yo creo que no voy a llegar. Si yo llego a tiempo a esta batalla... sería impresionante, pero no creo que llegue. ¿Qué pasó? Uy, vienen a atacarme aquí. Han cesado de atacar ahí para atacarme a mí, en serio. Ok, vamos a armar una buena defensa aquí. Esta gente, vénganse para acá. Esto, no tengo más generales aquí. Más generales, vamos. Se pongan aquí. Porque esto no puede comandar el ejército. Necesito ganar esta batalla. Oh no, este... Ah, bueno, sí, es más hora de poner este acá. Vamos a poner a este hombre aquí, este obispo. Me falta uno aquí. Es que son de los mercenarios, por eso no los puedo poner ahí, creo. No vamos a poner este. Tampoco. Bueno, pues me voy a tener que conformar con esto. Vamos a ver cómo entonces vamos a defender aquí. Además tengo aquí montaña. Invierno suave. Así que voy a esperar. No creo que no voy a ganar. Ah, bueno, si me vienen a reforzar estas tropas, sí que voy a ganar entonces. Vamos con todo, gente. Vamos, eso es. Los refuerzos llegaron. Esta batalla la tenemos ganada. Genial, perfecto, perfecto. ¿Y esta quién es? Excelente combate.
Hemos salido victoriosos en la batalla de Nuévalos. Nuévalos. Bueno, una victoria más para el bando cristiano. Tenemos 63% de la victoria. Y vamos directamente ahora a aprovechar que están en retirada los musulmanes y vamos a la carga contra el precio de la decadencia. La dinastía gobernante del Sakalahaid Imperio ha sido derrocada por los hombres de la tribu fanática y de vida dura, de la tribu de la dinastía Kadhitid. Los antiguos vasallos pueden aprovechar esta oportunidad para declarar la independencia. Esta gente tienen problemas internos ahora. Ha cambiado de gobernante está por aquí. A los únicos que va a favorecer esto va a ser al Imperio Bizantino, que ya creo yo que el Imperio Bizantino no se va a disolver nunca porque no tiene rivales aquí ahora mismo en Oriente. Así que bueno, vamos a la carga contra esos malditos traidores. ¿Esto qué? Al emperador Rey Gonzalo, que ibas en goce y armonía. Proponemos una paz blanca bajo estas condiciones. Una pérdida de 50 en prestigio. Una pérdida. Una paz blanca. No sé si yo ace si aceptar esta paz blanca. Estoy corto de fondos, de dinero. Sería lo más sensato, la verdad. Ok, los traidores me ofrecen una paz blanca. Ok, vamos a aceptar. Muy bien, paz blanca. Pero a ti te voy a encarcelar. Aunque no, esto no sé si se puede hacer. Bueno, ya me ocuparé de ellos más tarde. Me voy a ocupar de ellos más tarde. Está bien. Vamos a aceptar la paz blanca. Vámonos para acá. Una oportuna paz blanca. Ellos sabían que no tenían oportunidad de ganar, la verdad. Así que al menos ahora el reino está en calma. Y vamos a esperar aquí a ver si llegan los enemigos. Que no veo señales de ellos. A lo mejor están luchando contra esas revueltas. No sé, vamos a asediar esto entonces. Barchihuna. Esto creo que es Barcelona. Vamos a asediar esto. Vamos a ver. Tienen esto bastante fortificado, ¿eh? Tienen bastante defensas ellos. Bueno, las cosas hemos, o sea, gracias a la ayuda del Reino de León y esos castellanos, esos valientes castellanos, hemos logrado voltear el curso de esta guerra y vamos a ayudar aquí. Vamos a ayudar aquí. Vamos a ver si llego. Vamos, vamos. No, no llego. No voy a llegar. Pero, ok, estamos acá y vamos a ganarles. Bien, perfecto. Genial. Pues vamos a asediar esto ahora. Vamos a enviarle más refuerzos a este hombre. Maldita sea.
Ha muerto mi hijo, uno de mis hijos. Un accidente sospechoso. Al menos dejó descendencia. Está, pero salió con una enfermedad y está revuelto. Los campesinos han sobrevivido a un catarillo dirigidos por una. Y este hombre. Malditos campesinos. Pero mira, me están haciendo el favor aquí los aliados de los cruzados. Bueno, una cosa. Se ha muerto mi hijo, entonces. Tengo que educar a esta. A ver. Karina el Santo. Ah, es que es parte del ducado de. Es parte del ducado de Aragón. Bueno, de momento lo dejaré así. Entonces voy a ver, seguir haciendo esto. ¿En serio, malditos estos campesinos? Tengo que ir yo. Se han dejado ganar de unos campesinos. Ha muerto mi espía también. Genial. Para este. No, este era el que está en la maldita vaina de mercenarias. Digo, en la revuelta. Vamos a poner a este. Vamos a ponerlo. Investigar tecnología. Digo, robar tecnología. En Constantinopla. Mayordomo. Investigar aquí tecnología. Maldita sea con esto. ¿Y esto qué? Oí algo moviéndose silenciosamente dentro y pensé que sería un ladrón. Cuando lo bajé, descubro que habían abriendo una de mis cartas. Bueno, ya me haré cargo de esos campesinos. Vamos a asediar esto. Bien. Voy a ver, ya puedo reclutar más. Esto lo que quería. Ya puedo reclutar más hombres. Bien. Vamos a reclutar más gente. Esas tropas que vengan, que se reúnan en Zaragoza. Y voy a ir deshaciéndome de algunos mercenarios, yo creo. En cuanto termine este asedio. Vamos a ver si termino esto. Vamos. Ok, vamos a atacar a esos campesinos. Pero ¿por qué coño no me puedo mover yo de aquí? La Orden Teutónica. En un esfuerzo por defender a Dinamarca contra los ataques paganos del rey, no sé qué, ha concedido la Orden Teutónica el condado de Vestfold. Esta provincia nunca se ha poblado completamente y muchos habitantes son aún paganos. Este noble gasto podría ayudar a proteger la frontera en peligro de Dinamarca, además de reforzar la Guerra Santa contra los paganos. Los infieles deberían temblar. ¿Por qué no se pueden mover mis tropas? Es lo que no entiendo.
sé. Entiendo, vamos a movernos para acá entonces. Está robando tecnología en Constantinopla, bien el espía. Ah, me voy a deshacer de todos los mercenarios ya. Creo que no los necesito. Ya tengo, he reclutado más levas. Vamos a deshacernos de ellos. Y vamos a comandar con este nuevo ejército acá. Este hombre, vamos a cambiarlo. Vamos a poner este aquí. Vamos a atacar a estos campesinos de una vez por todas. Bien. Entonces, a este lo voy a poner acá. Y al otro, bueno, este. Muy bien, entonces voy de marcha para acá. Ya estamos a punto de ganar esta guerra. No, de hecho voy a venir para acá. Vamos a ver si interceptamos estas tropas. Uy, he atacado con desventaja, pero somos mucho más que ellos. Muy bien, genial. Ahora sí, vamos a asediar esto. Pues esta cruzada ya la tenemos en la palma. Y en mi contribución en la cruzada ha sido la máxima. La máxima contribución la he dado yo. Vamos a ver qué saco yo de esta cruzada. Oh, Dinamarca sí está fuerte. Pensaba que no estaba tan fuerte así. Polonia también. Vamos a hacer esto rápido. Ah, ya que pues, se me ha olvidado esto, vamos a aprender una tecnología. Legalismo podría ser. No, tradición popular, opinión del pueblo. Una cosa. Las leyes de aquí del reino quieren adoptar algo más. Esto, centralización baja. Bien, genial. Eso me da un poco más de límite de la heredad. Aquí vienen de nuevo los al ataque. Bien, hemos terminado con esto. Van a atacar a Navarra. Pero mi pregunta es, ¿por qué no puedo mover mis tropas de ahí? Si es que no puedo moverlas. A ver si, ¿qué tipo de forma era esto? De momento no transporte. No tengo idea. ¿Por qué no las puedo sacar? Se han quedado ahí atascados y no sé qué, por qué están así. Bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a tener que reclutar de nuevo.
La guerra es un negocio duro y los soldados están exigiendo más dinero. No me arrepiento de informarme que este dinero vendrá de tu parte, puesto que son los que luchan y les hacen todo el trabajo, ¿no? La gente sentada en sus tronos. Por supuesto, vamos a darle dinero. Dejamos que se quede. Por supuesto, los hombres deben ser recompensados por. Aumenta el factor de pago de banda castellana, solo a 14%. Ahora sí ya puedo reclutar a esta gente de nuevo. Bien, todo que se reúnan allí. Y los mercenarios castellanos, pues se han convertido en una compañía mercenaria poderosa ahora mismo. La Orden Teutónica, en un esfuerzo por defender, pues lo mismo. Ok, voy a atacarlos en Navarra. Si no es que ellos me atacan aquí. Que lo van a hacer, creo, ¿eh? Ah, no. Bueno, si les gano una batalla más, esto sería lo último. Podría ganar ya definitivamente, creo. Ha muerto el alcalde este. Mariscal. El duque Weimar, no. Vamos a poner esto. A ti lo que te espera, ya verás. Ok, voy a atacar. Tengo fe en que voy a ganar. Vamos. Y además no tienen generales. Solo tienen uno. Vamos. Lo he logrado. Bien, lo he logrado. Emir, no sé qué. La cruzada católica por Aquitania ha terminado. Papa Clemens III ganó. Satisfactoria cruzada para Aquitania. Dios ha concedido al príncipe Reinald de Aquitania la victoria en la cruzada para Aquitania contra el sultán Ali de Muzaffarandín, sultanato. Papa Clemens III ha convocado un mes de celebración en todo el mundo cristiano. Alabemos a Dios. Pues bueno, hemos ganado la cruzada. Gracias en gran medida a las arcas de Castilla y León. Pero, ¿dónde coño están mis beneficios? O sea, ¿qué gano yo? No sé qué coño gano yo. No he ganado nada. Y casi tengo 100 años ya. 2 años y tengo, y cumplo 100. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos aquí a León. Tengo asuntos pendientes que resolver. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Cuántos más comandantes? Ahora este. Este. Este hombre. Y a este que está. Bien, entonces vamos a poner a este duque de Asturias. Vaya. A ver qué más. Bien.
No sé, bueno, la participación en la cruzada ha sido todo un éxito, chicos, pero el Papa no me ha dado... ¿Qué? ¿Qué coño hace Francia por aquí? ¿En serio? Francia se está metiendo en África. No entiendo qué hace Francia por ahí, pero como decía, vamos a ver si al menos nuestra relación con el Papa ha mejorado o algo. Pues nada. No sé, no he recibido ningún beneficio de esta contribución en la cruzada, pero al menos logramos ganar Aragón. Y bueno, nada más eso. Entonces ahora voy a deshacerme de este bastardo. Voy a revocarle el ducado. Es que ya, fíjate todos los territorios que tiene. Corazón es poderoso. No, tú no te mereces que te... Tú lo que te mereces es que te encarcelen. ¿Dónde está? Encarcelar. Vaya, ha escapado. Pero vamos a acabar con él. Aumentar un poco la velocidad. Para acabar con esto rápido. Intenta promover herejías. ¿En serio? Ambos han escapado. Qué maldita sea esto. Y me hirieron en batalla, unos malditos miserables como estos. Uy. Me han atrapado un uno ahí. Encarcelado a alguien. Facciones. No me jodas. Ah, lo has asesinado en batalla. En el caos de la batalla, tus hombres logran rodear a Weimar. Resistió valientemente antes de que le mataran. Bueno, eso es lo que te pasa por traición. Traidor. Y tenía el rasgo de paladín. Pero eres un traidor, así que a los traidores eso es lo que le hace falta. Está bien, esta batalla... Que no la voy a ganar. Uf. Maldición, mercenarios. Ya. Los mercenarios castellanos. Y me encarcelaron. En serio, hombre. No puede ser. No puede ser. La guerra de la contra la Trinidad de Rey Gonzalo, el intrépido ha terminado. Rey Gonzalo de León perdió. ¿Qué? Gonzalo el intrépido. Al asqueroso fugante Gonzalo, que tus años sean escasos y miserables. Acepto tu oferta de paz. Pero, ¿qué coño? ¿En serio? No puedo creer esto. Y ahora el rey es mi hijo.
Mi hijo es el rey ahora. El que era el líder de la compañía mercenaria, pero bueno, ahora tenemos dinero de sobra, las riquezas del reino. Dios, qué maldita locura esto. No puedo creerme todo lo que ha pasado aquí. Entonces ahora tengo a mi padre, a Gonzalo el Intrépido, que es un... Se ha convertido en un... En un este, en un... Un caballero. De los caballeros de Santiago. Y es inmortal. Ahí voy a tener... Bueno. Y además tiene reclamaciones a todos estos títulos. Bueno, este episodio ha sido demasiado extraño. No sé. Vamos a acabar con este. ¿Ataque o defensa? Esta es la cuestión. Implacable. Este es que me encanta este rasgo. Vamos a acabar con esta gente. Y acabar a asediar esto también. Bueno, ya se rinden. Bueno, ¿qué facciones que tengo aquí? El duque este ahora. Vamos a revocarle el título y no jodas. Ah, no puedo revocar el título. Bueno, vamos a quitar todo esto. Ahora aquí este es el líder de la compañía mercenaria. ¿En serio? ¿Qué coño hice? Ok, he hecho una disparatada ahí. ¿Qué coño hice? Le di el reino de Castilla a este sin querer. Soy rey de Castilla y este. No me jodas. No puede ser. No puedo hacer esto. Qué bueno. Yo lo voy a dejar aquí, chicos. Esto está muy confuso ya. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.